Te invito a conocer una nueva plataforma. Plataforma inaugurada hace unas semanas, en el mes de enero. Una plataforma para la difusión de contenidos on demand. Para hacértela más sencilla, una versión local de Netflix. Fue creada por un cordobés, que venía trabajando en esta idea ya hace unos meses, un cordobés, Nicolás Cacciavigliani, que ahora está viviendo en Brasil, que junto con un grupo de gente decidió idear una plataforma para dar cabida a las producciones independientes que no siempre se reflejan en sitios como Netflix o en las grandes plataformas. Es ese sitio que están viendo aquí detrás, bigop.tv. Bigop, un acrónimo de Big Opportunity, grandes oportunidades, sería opportunities, en inglés, bigop.tv, que tiene series en castellano, en portugués y que ha abierto el mercado a Asia y a México, a Centroamérica. Tiene series, tiene películas, tiene una suscripción mensual que en el caso de Argentina es de 65 pesos, 11,90, 11 reales con 90 en Brasil, 4 dólares con 80 en Estados Unidos. Han iniciado hace poco, si bien el trabajo viene ya desde hace unos meses, y ya cuentan con varios títulos. Tienen películas, por ejemplo la película del Club Atlético Belgrano, y apuntan especialmente al segmento de las series, acaso uno de los más rentables en este momento, o uno de los de mayor consumo, a partir justamente de la explosión de los contenidos on demand. Bigop.tv tiene inclusive un sitio en Facebook, en breve tendrá una aplicación. Promete muchos anticipos y muchas oportunidades de trabajo también para cordobeses y para todos aquellos realizadores que de una u otra manera quieran que sus trabajos tengan alguna rotación. Los vamos a dejar con un anticipo, el tráiler de Morrison, Detective Privado, que es una producción cordobesa que desde la próxima semana se podrá ver aquí en bigop.tv. Morrison, Detective Privado, y la invitación para todos de darse una vuelta por este sitio y ver algunas de las producciones.